Queridos amigos y hermanos, como todos ustedes saben, se han dado cuenta, la Iglesia Ortodoxa en particular está celebrando en este tiempo la Semana Santa. Nuestra Pascua de Resurrección es el día sábado primero de mayo. Y con la ocasión es necesario preguntarse por qué tanta diferencia entre católico y ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa Mundial está celebrando en este momento la Semana Santa. Y la diferencia se debe exclusivamente a una pequeña diferencia en el cálculo de la fecha de la Pascua. Para la Iglesia Ortodoxa, el cálculo de la fecha está fijado desde tiempos inmemoriales, allá en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, donde se establece que el domingo siguiente, que viene después de la primera luna llena, que sigue el equinoccio de primavera en Medio Oriente, es el día de la Pascua. Entonces se espera el equinoccio de primavera en el Medio Oriente, se espera la luna llena que sigue ese equinoccio, y después el domingo siguiente es la celebración de la Pascua. Es por eso que existen algunas diferencias con nuestros hermanos occidentales, que tienen otro método de cálculo. Pero para todos, tanto Occidente como Oriente, la Semana Santa y la Pascua de Resurrección son la fecha más importante de nuestra vida litúrgica. ¿Por qué? Porque no solamente celebramos y conmemoramos, sino que también damos testimonio de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús es el único hecho innegable de la historia y es el único hecho que nos da sustento a nuestra vida en este mundo. Jesús nació, vivió, predicó, murió y resucitó en Palestina. Esos lugares benditos por la presencia del Señor, tanto Belén como Jerusalén, como Nazaret, como Cana, como todos los alrededores, están bendecidos por esos pies santos que caminaron por Palestina, predicaron en Palestina y finalmente en la ciudad santa de Jerusalén, la capital de Palestina, donde el Señor Jesús opera esta obra maravillosa, que es no solamente la resurrección, sino que también la Semana Santa que estamos viviendo, caminar hacia la cruz y entregarnos su cuerpo y su sangre como una manifestación de amor pleno y general para todos. Es por eso que los invito a todos a celebrar con respeto esta Semana Santa y para poder conmemorar esta gran fiesta que a todos nos alegra mucho, que es la fiesta de la resurrección, diciendo con gozo: Cristo resucitó, en verdad resucitó, al Masías Kam, Hakkan Kam. Les deseamos a todos una bendita Semana Santa, una gloriosa resurrección. Wa kullu amen, wa antum bi alf khair.